Hello, hello, good evening. Good evening. Hey, how are you doing? Good evening, teacher. Hello, 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 hello. Welcome, welcome. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Hi. Hi. Hello, everybody. Nice. Great, good, great, perfect, perfect. Perfect, perfect. Let me see. Nice, 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 nice. Perfect. Hey, how are you doing? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? Everything okay? Excellent. Nice, nice. Thank you. What about your vacations? ¿Qué tal sus vacaciones? Nice? So, so? Nice. Mm-hmm. Thank you. Or not? So, not much vacation. Probable que algunos pues no hayan tenido mucho tiempo libre. Tal vez les tocó laborar. O tal vez, good evening, good evening. O tal vez, aparte de no ir al trabajo, pues les tocó realizar ciertas actividades del hogar, ¿verdad? Que son actividades y responsabilidades que todos tenemos, ¿verdad? De repente, aparte de nuestras obligaciones laborales. But welcome. Welcome, everybody. And what did you do? Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Qué hicieron en vacas? ¿Algo bueno? ¿La playa? ¿La montaña? What did you do? Trabajar. Work. My goodness. My goodness. And where did you work? ¿Les tocó trabajar toda la semana? ¿O solo parte de? No, yeah. Okay, well, thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. Bien, sean todos bienvenidos otra vez a las clases. Agradezco mucho su puntualidad e igualmente pues su presencia y esfuerzo de estar acá desde, en las clases. Les agradezco mucho y pues espero que volvamos otra vez al ritmo. Ya casi estamos por terminar. Recuérdense que este día tenemos la sesión 11, si mi memoria no me falla. Sesión 11, estamos a... Quiero ver a cinco sesiones de terminar el curso, así que animarles, ¿verdad? A dar el último esfuerzo, ya que estamos justo por terminar, e igualmente, pues, motivarles con su progreso de la plataforma, y con eso en mente, quisiera preguntarles, ¿cómo van con la plataforma? Cuéntenme. ¿Lograron terminar? Ya casi. Finish, perfect, finish. Carlos. Thank you, Smin, thank you. Perfect, perfect, perfect. Congrats. Finish. Perfect, perfect. Thank you so ya much. Terminado. Okay, perfect, perfect, perfect. Excelente. Me agrada saber y escuchar que algunos de ustedes ya terminaron su... ya terminaron el progreso en la plataforma, eso es muy bueno, ¿verdad? A los que no han finalizado, todavía tenemos tiempo, pero igual invitarles a hacerlo lo más pronto posible. Así cumplimos con ese requisito de inscripción para el siguiente curso, ¿verdad? Así que espero que tengamos por ahí completa la plataforma y espero también, aparte de haberla completado, que usted ya tenga, por ejemplo, un 100% en todos los ejercicios, ¿verdad? Que es el objetivo. Recuérdese que tiene intentos ilimitados y usted puede modificar, ¿verdad? Sus respuestas para volver a repetir un ejercicio y pues tener los puntos necesarios, en este caso el 100%, ¿verdad? Buscando una nota excelente, ¿verdad? Pero si no, recuérdese que aunque sea tener un 80%, eso le garantiza que usted satisfactoriamente ha cumplido con un requisito de la plataforma. Así que les animo a que estemos por ahí pendientes y pues sigamos, si todavía les falta, progresar en la plataforma y si ya lo finalizaron, pues felicitarles por su progreso. Is there any question before we get started? No sé si existirá alguna pregunta antes de iniciar con los contenidos de esta noche. Questions? No. Moment. What about for the rest? Thank you so much. Questions? ¿Alguna pregunta tengan de la plataforma o algo en general? No, yo tengo una. Ok, dígame. Escucho. Está,
Sí, bueno, yo estoy trabajando en el examen final, ya avancé, me parece que tres puntitos dentro del examen final, ya primero Dios mañana lo termino. Ok, perfecto, perfecto, muchas gracias Luis. Gracias. Mr. Carlos, díganos, nos estaba mencionando algo. Sí, y parece que había dicho usted, yo no oí eso que usted dijo, pero de que ya cuando le da el final a uno, que ya ha completado todo, le dice felicidades. Pero ahí dice, parece, aceptar premio, algo así, ¿no? Como que dice. Como el certificado, creo que les. Algo así. Pero, Entonces, eso no le damos todavía. Parece que ya al final se le vamos a dar ahí. Se puede, fíjense que precisamente eso pregunté este día, ¿verdad? Porque creo que alguien mencionó eso durante la semana pasada. Y me comentaban de que es posible generarlo ya, ¿verdad? Si usted ya completó la plataforma, es posible generarlo y solicitarlo ya. El único detalle y algo que hay que tener bien en mente es que si ya le aparece de solicitar el certificado y usted lo solicita, así como usted ha dejado la plataforma con el porcentaje, ese porcentaje ya no se movería. Usted siempre va a tener acceso a la plataforma. Se puede seguir practicando, pero su porcentaje ya no se movería. Quiere decir que, digamos, si yo me saqué 80% en todo, ¿verdad? Lo justo que me piden, 80, 80, 80, 80, yo lo genero, se le genera el certificado, pero si más tarde usted quiere volver a practicar, usted lo puede hacer, pero su nota no subiría más del 80% porque ya se generó un certificado en base al progreso que usted tenía, ¿verdad? Entonces, nada más hacerles este comentario. Si usted desea y ya le aparece la opción, usted lo puede realizar. Pero si usted quiere sacarse un 100% en todo, puede repetirlo y cuando ya tenga el 100%, usted lo puede generar sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Bueno, un gusto, un gusto. Ok, I see more people connecting and that's really nice. Veo que más personas se están agregando y eso es muy bueno. Les felicito y les doy la bienvenida. Igualmente, gracias a todos los compañeros que han estado pendientes de chat. Cuando alguien ha solicitado su ayuda, pues todos ahí han estado colaborando, así que les agradezco mucho y eso es muy bueno, que todos nos ayudemos mutuamente, ¿verdad? Para poder aprender y seguir progresando. Let me get started. Estamos ya con el contenido to check on the information for today. Teacher. Yes, hello, hello. Perdón. No pude entrar a tiempo. Solo preguntarle lo del certificado, así en medio de la carrerita. Ok. ¿Cómo hacer la dinámica? En este caso, me comentaba Mr. Carlos que él ya terminó los contenidos, ¿verdad? Las 5 unidades y toda la cosa, y que al final le aparece generar certificado. ¿Qué es una opción que ya le aparece? Sí. Microphones, please. All right, thank you. I mute. Right. Chequeemos por ahí los micrófonos, porfa. Yo por ahí los dejé en silencio todos, pero chequeé ahí su conexión. Tal vez puede tener alguna interferencia. Le comento lo que les mencionaba. Al finalizar la plataforma, a usted ya le va a aparecer activa la opción de solicitar el certificado del curso principiante módulo 1. Les comentaba que sí es posible generarlo. Nada más el comentario es que si usted lo genera en este momento, el certificado pues se va a emitir en base al progreso que usted ya tiene. Por darle un ejemplo, si usted tiene 90 o 80%, ¿verdad? En cada sección y usted lo genera, si usted genera el certificado, se va a generar, usted siempre va a tener acceso a la plataforma. Usted puede acceder, ver los videos, practicar, pero su progreso ya no incrementaría y ni, bueno, para abajo no se va el progreso, ¿verdad? Si usted se equivoca, no baja la nota. Pero en este caso no pudiéramos mejorar la calificación porque ya se emitió el certificado y eso deja ya las notas fijas, por decirlo así, ¿verdad? Las notas que usted se sacó, cuando ya se emite el certificado, ya queda fijo. Si usted todavía no lo ha emitido y todavía hay unidades que todavía no las tiene al 100 y usted quiere sacarse un 100 en todo, puede repetirle cuando ya lo tenga al 100, usted lo genera, ¿verdad? Lo que hace el certificado es que ya deja permanente las calificaciones que nosotros tenemos ya en la plataforma, ¿verdad? Sin embargo, usted puede practicar, pero de ahí su progreso no incrementaría, aunque usted tenga las respuestas correctas, ¿verdad? Porque es como que ya le dio a finalizar y ya se queda capturada la información de su progreso. No sé si eso responde a su pregunta, Mr. Ángel. Thank you.
Perfect, perfect. Thank you so much. Let's see. Let me get started on this. Thank you so much. And as I told you, welcome everybody. Thank you so much. For today, people, we have session 11 and we continue working with section number 4. And the name, I'm not wearing boots. Right? Seguimos practicando con información de la sección 4, ¿verdad? Y que lleva por título, I'm not wearing boots. Y en esta oportunidad vamos a ver un poco de las conjunctions y en combinación del presente continuo, ¿verdad? Si se recuerda, es el presente continuo fue el tema que estábamos mencionando justo antes de irnos a nuestra pausa vacacional. Let's check on this one, please. Let's start with some vocabulary. Vamos a iniciar para echar a andar, ¿verdad? El hámster en inglés. Vamos a tener cierta introducción de vocabulario. Check on this one. And tell me, people, take a look at the picture. Vea la imagen. What are these? ¿Qué son estas? What are these? Volunteers? Flip flop. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. That's fine. They are flip flops. Thank you so much. Perfect, perfect. They are flip flops. Thank you. Thank you. Thank you so much. Check on the next one. We have more vocabulary to check on this information. And tell me, what's this? This is a t-shirt. A t-shirt? Okay. It could be possible. There is a name that is more specific for this vocabulary word. Women's wear. Thank you. Thank you. Thank you. Any other opinion? Tank top. Thank you. Thank you so much. That's what I was looking for. Thank you. Thank you so much. Excelente. Sí podría calificar como una t-shirt, ¿verdad? No habría ningún problema. Nada más que si quisiéramos ser más específicos en el nombre justo del artículo, así como decimos nosotros, un centro, ¿verdad? Entonces podríamos decir, it's a tank top. Right? That is the vocabulary word that we can express, tank top. Thank you. And this is for boys and for girls, right? There is no problem. Tank top for boys, no problem. ¿Verdad? Eso aplica también para chicos y para chicas, ¿verdad? Que sería como las camisetas que a veces las chicas suelen usar, un poco ya de tirantito, sin manga, ¿verdad? Para tal vez estar más frescas. Entonces también aplica tanto para chicos y para chicas, ¿verdad? No hay ningún problema con un tank top. Check on the next one. And this might be new for you. Let me see. What's this? Ve este por acá, tenemos un artículo. Veamos si lo conocemos y si no, esta noche lo vamos a aprender. What's this? This is a hat. It's a hat. It's possible, right? It's possible to say a hat. Thank you, thank you. Any other comment? ¿Algún otro comentario o algún otro, otra palabra que podríamos utilizar para describir este artículo? A cap, probably not, right? Because a cap has like something like this for the forehead, right? Tal vez una gorra, tal vez la palabra cap, no. Tal vez hat podríamos utilizarlo. Pero cap no, porque no tiene la visera, ¿verdad? Check on this one. Tal vez era nuevo para ustedes, pero acá se los comparto. It's a beanie. That is how you can call it, ¿verdad? Que es un gorrito, generalmente de esos de lana. La que utilizamos casi siempre que tenemos el clima está un poco helado, ¿verdad? Y se necesita por ahí resguardarse del frío. Podemos utilizar en este caso, podríamos decir, it's a beanie. It's a hat sería como el término bien general, ¿verdad? Es un sombrero. Podríamos decir a hat, pero la palabra específica para este caso sería a beanie. It's a beanie. Thank you. Thank you so much. And check on the next one. This is probably for the ladies. Tell me, what are these? Bracelet? Bracelet? It could be. They might look like. Pareciese que fuesen, que fueran tal vez pulseras. Pero más para las chicas, ¿verdad? Para hacerse una colita. Right. Thank you. Necklace.
much. Check on this one. The specific vocabulary word, their ponytail bands, right? That is how you can call them, right? Ponytail band. Mm-hmm. Así que para las chicas también, sí, ahí tenemos cierto vocabulario, porque a veces te dice, hey, teacher, ¿y cómo digo cola, verdad? Entonces podemos mencionar ponytail bands. Mm-hmm. Thank you. Thank you, thank you, thank you so much. Perfect. Let me check on the next one. Oh, we go for the next section. Thank you so much. When we check on this one, we check on conjunctions. And let me see if some people remember about something of this. Vamos a ver en este caso las conjunctions. No sé si cuando estaban viendo la sección 4 por ahí vieron las conjunctions. No sé si alguien recuerda haberlas visto por ahí en del presente continuo. Does somebody remember? Does anybody remember? Uh-huh. ¿Alguien recuerda haberlas visto en los videos de la explicación de la clase en la plataforma? If not, don't worry. No se preocupe, aquí las vamos a ver, no se preocupe. In this case, we're going to check on information about the conjunction and the conjunction but. ¿Verdad? Tenemos dos conjunctions. En este caso tenemos and but. Cuando utilizamos estas, y les voy a poner por aquí una definición, si gustan se la voy a mostrar rapidito y después les comparto las capturas, ¿verdad? Para que no se preocupen copiar tanto, así me presta un poquitín más de atención, ¿verdad? When we talk about conjunctions, we can use them to join two ideas, ¿verdad? Estas palabras nos sirven como conectores para unir dos ideas. Ya sea, en este caso, el and, si usted ve la descripción por ahí, used to join two words, phrases, part of sentences, or related statements together. Esa la palabra and nos sirve para unir dos palabras, frases, partes de oraciones o en este caso también oraciones completas cuando se habla de algo relacionado, ¿verdad? Tal cual en español cuando decimos y para agregar, ¿verdad? Yo estoy vistiendo camisa y pantalón. Estoy agregando un elemento similar a la idea que ya se expresó, ¿verdad? Para ir agregando más información. And on the other one, we have but, that is opposite in this case. Used to introduce an obvious statement, usually something that is different from what you have said before. En este caso, el conector but es tal cual como nosotros lo conocemos en español cuando decimos pero, ¿verdad? Nos sirve para agregar otra información que tal vez es un poco diferente de lo que ya se ha mencionado antes. Por ejemplo, yo le puedo decir, I am wearing a shirt, right? A light blue shirt, but I am not wearing shorts. ¿Verdad? Estoy vistiendo una camisa celeste, pero no estoy vistiendo o no estoy usando shorts, ¿verdad? Entonces ahí serían como dos ideas diferentes. Algo que sí estoy vistiendo, pero el caso contrario, ¿verdad? Algo que no estoy vistiendo, ¿verdad? Ve ahí la diferencia. El and nos sirve y para agregar más elementos del mismo tipo. Y el otro, que sería but, nos sirve pues para expresar ideas con un sentido un tanto diferente, tanto afirmativo, negativo o algo más que se expresa. Questions at this moment? ¿Preguntas a este momento de esta información? Ya tenemos práctica, por eso les pregunto en este momento si tiene alguna pregunta. Questions, questions? Isha, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Hola? Le escucho, dígame. Sí, usted dice que siempre si se está hablando de la misma situación, digamos así, pero si es diferente, ¿se puede utilizar también? Sí, se puede agregar, por ejemplo, en base al sentido de la idea que yo esté expresando. Por darle un ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy hablando de mis vacaciones, yo puedo hablar de todo lo que fui haciendo y puedo utilizar este conector,
en la end para seguir agregando más detalles de algo que yo realicé, siempre cuando esté relacionado a una idea que ya se mencionó. Si ya va a diferir un tanto, ¿verdad? Que no sea tal vez, digamos que yo comienzo a contarle de mis vacaciones, ¿verdad? Y yo comienzo a decirle lo que realicé y después yo quiero mencionar algo que no hice. En ese caso, el conector que debería ser el indicado sería el que tenemos aquí en rojito. Yo hice esto, esto, pero no realicé esta acción, ¿verdad? Entonces rompe la secuencia que llevamos. En este caso utilizamos el but. Si mencionamos cosas del mismo tipo, podremos utilizar and. Por ejemplo, si yo estoy hablando de lo que estoy diciendo, yo puedo dar una descripción. Por ejemplo, yo puedo decir, I am wearing jeans, and shoes, and glasses, and headphones, ¿verdad? De ahí va viendo que yo voy agregando elementos del mismo tipo para dar una descripción de lo que estoy usando o portando en este debido tiempo, ¿verdad? Nada más así lo vamos a ir utilizando. No sé si eso clarifica un poquitito su pregunta. Lo que sucede es que no comprendo mucho, teacher, la verdad. Ya vamos a ver un ejemplo y tal vez después del ejemplo usted lo va a ver más claro. Y después, igual, si tiene duda, vamos a ver un ejemplo. Tenemos práctica y después yo aperturo otro momento para dudas. Igual, si usted tiene dudas, pues ahí las abordamos y solventamos cualquier situación que se nos presente. Check on this one. Veamos la siguiente información. Check on this one. Este sería mi ejemplo. Take a look at the boy. Vea por ahí a la persona que tenemos en pantalla, ¿verdad? Y vea los ejemplos que yo le estoy mostrando, ¿verdad? Tenemos acá el primero. He's wearing a tie. He's wearing black pants. Es una descripción afirmativa y las dos ideas que están en pantalla están hablando de algo positivo, ¿verdad? O algo que él está vistiendo, ¿verdad? Son elementos del tipo. ¿Qué conector será que pudiéramos utilizar en este caso? ¿Será que podemos utilizar en o necesitamos más? En. Right, exacto. Ahí estamos conectando las ideas que son del, ¿verdad? Que él está utilizando o vistiendo una corbata y también y le está vistiendo pantalones negros, ¿verdad? Son ideas similares, una descripción en este caso de lo que él está vistiendo. Check on my next example. Ve el siguiente ejemplo que tengo por ahí. He's wearing a jacket, ¿verdad? Es algo que sí está vistiendo o está utilizando, ¿verdad? He's wearing a jacket. Vea mi oración. He is not wearing a t-shirt, ¿verdad? Él no está vistiendo una camiseta. Vea que una es en idea afirmativa de lo que él sí está vistiendo y la segunda parte o la segunda oración habla de algo que él no está vistiendo. No son ideas del mismo tipo. Una es afirmativa, una es negativa, pero no está agregando algo más. What's the necessary connector? ¿Qué conector pudiéramos utilizar en este caso? But. Thank you. Thank you. And that's correct. That's correct. Thank you so much. Exacto, ¿verdad? Este sería el conector que nosotros necesitamos para unir dos ideas. Las ideas siempre las estamos uniendo, pero vea que cada uno tiene una función. Si vamos a agregar cosas relacionadas del mismo tipo, como el ejemplo 1, algo que él está vistiendo, utilizamos en. Así como en español decimos y. Él está vistiendo esto y tal cosa y tal cosa y vamos agregando más detalles. Si ya rompemos, digámoslo así, ¿verdad? Si rompemos la secuencia de la idea inicial, ¿verdad? Como usted ve que algo que él está vistiendo y después pasó algo que él no está vistiendo, en ese caso, pues, utilizamos mejor el conector but, ¿verdad? Pero él no está vistiendo, ¿verdad? O él no está utilizando una camiseta. Check on the next one. We have more examples, more practice. Check on this one. Right? Check on the sentence. Stanley is wearing shorts. He is not wearing sunglasses. What could be the best connector we can use in this case? But. Thank you so much. Right. He isn't wearing sunglasses. Exacto, ¿verdad? Porque estamos haciendo una afirmación de lo que él está vistiendo, ¿verdad? Que shorts, pero, ¿verdad? Él no está utilizando lentes de sol, sunglasses, ¿verdad? Como usted lo mencionó. Thank you so much. Thank you. Check on the next one. Veamos el siguiente por acá. Check on my next example. Stanley is wearing a watch. Vea por ahí, ¿verdad? La descripción.
que él está utilizando un reloj, es un watch. Tenemos la siguiente oración. He's wearing sneakers, ¿verdad? Estamos agregando más información del mismo tipo de lo que él está vistiendo. What should be the connector? Thank you so much, right? Stanley is wearing a watch and he's wearing sneakers, ¿verdad? En este caso, ya estamos mencionando lo que él está vistiendo, ¿verdad? Decimos que él está vistiendo en el, o utilizando, en este caso, un reloj, pero igualmente él está, ¿cómo se llama? Él no está, ¿verdad? Vistiendo o utilizando, en este caso serían ideas, no está utilizando shorts, pero sí está, y no está utilizando lentes de sol. Y en el siguiente, lentes. Que él sí está utilizando un reloj, y que también agregamos un detalle, que él está utilizando o vistiendo zapatillas deportivas, ¿verdad? Sneakers. Y así es como nosotros podríamos dar una descripción, ya sea agregando información similar, lo agrupamos con en, o si necesitamos hacer un tanto diferente, algo, una idea que es, no lleva la misma secuencia, si fuera negativa, en este caso, podrías mencionar el conector but, ¿no? Para hablar de algo más en común. No sé si existe alguna pregunta. Teacher, ¿alguna? Dígame, Mr. Ángel. En el caso de en, podemos utilizarlo, resumiendo la oración, Stanley is wearing a watch and sneakers. Yeah, it's possible. Yes, it's possible. Déjeme crear un ejemplo por acá para que tal vez nos quede visual a todos. Es correcto. Yo lo que he hecho, y como recuerdan en la descripción, decía que el en nos puede también ayudar a ya sea unir dos palabras, frases, segmentos de oración o ideas completas. Estamos trabajando con ideas completas, ¿verdad? Porque tenemos dos oraciones completas. ¿A qué nos referimos? Que cada parte tiene un sujeto, un verbo y un complemento, ¿verdad? Por eso estamos uniendo dos ideas completas. Pero como el factor en común es el verbo, algo que él está vistiendo, podríamos hacer un solo combo, digamos, ¿verdad? Y podemos decir, Stanley is wearing a watch. Y aquí ponemos en sneakers. Y ahí hacemos una oración, ¿verdad? Ahí ya solo nos queda, en lugar de tener dos oraciones, tenemos una sola oración uniendo dos elementos, ¿verdad? Que sería el watch y el sneakers. Pero sí es posible hacerlo de tal forma, Mr. Ángel. Sí es posible. Thank you. Okay. My pleasure, my pleasure. Ahí vamos, podemos ir agregando una lista, ¿verdad? Podemos ir mencionando una descripción de todo lo que él está vistiendo, ¿verdad? Si quisiéramos hacer una sola lista para no estar repitiendo todas las veces. He is wearing a watch, and he is wearing sneakers, and he is wearing shorts, and he is wearing a shirt. ¿Verdad? Podemos hacer un combo de información, pero sí, es posible. Mm-hmm. Thank you. That's a nice comment. Nice question. Tell me, Luis. Respecto a la pronunciación de but, me suena también a, o sea, ¿cuál es la diferencia con este bat y con bat de murciélago? Si hacemos la pronunciación de bat, es un sonido abierto con el sonido A, bat. Este caso, en la pronunciación de ese, el pero que estamos utilizando, no es un sonido tan abierto como una A. Y no es tampoco, es como una, es un intermedio, llamémoslo así. Porque en su escritura tenemos U, pero la pronunciación no es but, ¿verdad? No nos vamos con sonido U y no nos vamos con sonido A. Entonces es un intermedio, but. Ese sería, ¿verdad? No, como no tirarnos ni tan arriba con la A, ni tirarnos con el sonido U. Sería como un intermedio, but. Uh-huh. Ahí sería... Para murciélago sería como subirle un poco la A. Bat. Uh-huh. En ese caso, bien marcada la A, exacto. Bat. Uh-huh. Así es. Gracias. Bueno, un gusto. Uh-huh. Is there any other question before we continue with more info? Questions? Hello. Any question? No, teacher. Not at this moment. Thank you. Thank you.
Okay, perfect, perfect, perfect. Let's do a practice at this moment, right? Let's see how we can work on this information. Let me see. Coming back to this one. All right. Coming back to this man. Vamos a regresar a la ilustración de esta persona que tenemos en pantalla. And I will ask some people to give a description. ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta forma. Le voy a mostrar un ejemplo por acá para que vea cómo lo vamos a utilizar. Para que vea que también podemos utilizar ideas combinadas, ¿verdad? Vamos a ponerle, let's see Juan, le vamos a poner de nombre Juan a esta persona, right? Juan is wearing, vamos a mencionar elementos que él está vistiendo, ¿verdad? He is wearing, and, y aquí en los puntos suspensivos vamos a decir otro elemento, ¿verdad? De lo que, vamos a hacerlo así mejor. Un elemento uno, voy a poner por acá. He's wearing, voy a poner un 1 que va a simbolizar el primer elemento que vamos a mencionar que está vistiendo. Vamos a mencionar un segundo elemento de lo que él está vistiendo. Y finalmente vamos a agregar un tercer elemento de lo que él sí está vistiendo. Y vea usted que también podemos agregar un but. En este caso, el but, he is not wearing. Déjeme ver por acá. He's not wearing. Y aquí vamos a mencionar nada más un elemento, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Déjenme ver por acá un ejemplo un tanto rapidito. Y ahí les voy a pedir su ayuda a ustedes, ¿verdad? Vamos a ver. Juan is wearing. Ayúdenme por ahí. ¿Qué es un artículo que él está diciendo en este momento? Vamos con el primer elemento. He's wearing. ¿Algún comentario? Shoes. Right? Thank you, thank you. Shoes. ¿Qué color son los shoes? Black. Thank you. Black shoes, right? To give, black thank shoes. You. Ahí vamos dando información completa, ¿verdad? Recuérdese que ya vimos colores y en este caso que hablamos, estamos hablando de artículos, prendas de vestir, podemos dar una descripción del color, ¿verdad? He is wearing black shoes. Un segundo elemento, ¿alguien me mencionó? Sorry. Great jacket. Great jacket. Great jacket. Y alguien me mencionó tie, black, ¿verdad? Tie. What color is the tie? Black. Black tie, ¿verdad? Y ahí tenemos cabal los tres elementos, ¿verdad? He's wearing black shoes. En este caso vamos a utilizar a gray jacket. Recuérdese que cuando hablamos de un elemento en singular, recordamos utilizar el a o el an, ¿verdad? A gray jacket, porque estamos hablando de un elemento. En este caso, black tie. A black tie, correcto, ¿verdad? Vea que aquí todo lo que hemos mencionado con anterioridad siempre entra en juego y tiene su uso, ¿verdad? No solo cuando estábamos incluso del a o el an era necesario, sino que también aquí es, se puede aplicar. Y aquí vamos a hacer una idea en negativo. But he is not wearing. ¿Algo que él no esté vistiendo? Ajá. Cap. Sunglasses, hello. Right? Belt. Thank you. A belt, probably not, right? Let's see, a cap, a belt, sunglasses. Watch. Thank you, thank you. Shorts, thank you. And gloves, right? Thank you so much, thank you. But your idea is correct, su idea es correcta. Vea por ahí que podemos ir agrupando las ideas, ¿verdad? Podemos ir tan diciendo ideas afirmativas, ¿verdad? He's wearing black shoes. Como shoes es plural, recuérdese que ahí no utilizamos el a ni el an, ¿verdad? Juan is wearing black shoes, a gray jacket, and a black tie, ¿verdad? Como son elementos singulares, requieren el a o el an, dependiendo la pronunciación. But he is not wearing a cap, a belt, sunglasses, shorts, and boots, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de algo que él no está vistiendo en esos momentos, right? Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Now, let's do a practice. Vamos a hacer una práctica similar a esta, pero como ya tenemos en este caso, ¿verdad? Ya tenemos la información de la imagen que tenemos por acá, vamos a hacer una práctica
en vivo con nuestros compañeros. Okay? Let me create something. Déjenme ver por acá cómo podemos hacerlo. We're going to use the spotlight at this moment. ¿Verdad? Vamos a utilizar en este caso lo del spotlight. Vamos a ponerle por ahí, a poner a alguien en pantalla para que podamos describir, ¿verdad? Y todos vamos a colaborar para poder describir a la persona utilizando el modelo que vimos, ¿verdad? Tal persona, this person is wearing this and this and this, but, y al final nos vamos con una idea en negativo, ¿verdad? Para mencionar algo que esta persona tal vez pues no esté portando en este momento. Let me check on a person at this moment. Let me see. I will choose one boy to get started. Vamos a iniciar en este caso con un caballero por ahí. Right? Check on your classmates, right? At this moment, Mr. Andy is the famous guy in the class. Thank you so much. ¿Verdad? Muchas gracias. Vamos a ver con Andy. Ayúdenme todos por ahí. ¿Cómo pudiéramos describir lo que está vistiendo en este momento? Vamos a utilizar solo dos afirmativas y después nos vamos con una negativa. La negativa nos la vamos a inventar, así que no se preocupe, ¿verdad? What is Andy wearing? ¿Qué está diciendo Andy en ese momento? Andy is wearing a cap. A cap and a t-shirt, right? Thank you. Thank you so much, and thank you so much for the colors. That's perfect. Recuérdese utilizar colores, ¿verdad? En este caso, yo por ahí le veo a white cap, ¿verdad? Yo veo que es blanquita, ¿verdad? A white cap, and podríamos decir en este caso gray, si mis ojos no me fallan, gray and white shirt, ¿verdad? O rayado, teacher, ¿cómo se rayado. Dice? Podemos decir stripe. En este caso podemos decir stripe shirt. Thank you. ¿Y cuál sería la negativa? But he is not wearing. Invéntese algo. A jacket. Sunglasses. Thank you so much. Thank you. That's fine. Perfect. Thank you so much. Let me choose another person just to get more practice. We're going to choose other boy at this moment. Let me see. Check on the next person. We have Mr. Fernando at this moment. Look at Fernando and tell me, what is he wearing? ¿Qué estará vistiendo en este momento Mr. Fernando? De lo que usted puede ver. He's wearing a black t-shirt. Exactly. Y vámonos a la negativa porque ya no logramos visualizar algo más. But he's not wearing. Okay. He's not wearing a cap. That's he's Thank not you. Wearing a cap. He's not wearing a sweater. He's not wearing a sweater. Valid. In a coat. All right, he's not wearing a coat. That's possible. A jacket. Thank you. A scarf. Exactly. Thank you. Thank you so much. And let's choose the last person to practice at this moment. Let me see. Here is the next classmate, right? Take a look at your classmate, Miss Elda. Right? Thank you so much. Take a look at her and tell me, what is she wearing? She's wearing a white mask. A white mask. Thank you. Perfect. She's wearing earrings. She's wearing earrings. Thank you. She's wearing earphones. Earphones, exactly. She's wearing earphones. She's wearing a bracelet, right? Yeah, she's wearing a bracelet. Let's go for the negative, but... She's not wearing a watch. Exactly, she's not wearing a watch. That is what we can see at this moment. All right, thank you so much. Any question at this moment? ¿Alguna pregunta a este momento? Questions? No. Not at this moment?
much for your confirmation. What about the rest of the people? Los demás. ¿Existe alguna pregunta de, de la práctica que estamos haciendo o del uso in o el but? No. Ok. Perfect, perfect. Thank you so much. I appreciate on your feedback. Tell me, go ahead. How do you say collar? Collar, usted lo dice necklace. Necklace. Déjeme escribirlo por acá. Vamos a ver. You say it like that, necklace. Thank you. My pleasure. All right. Something that I listened to when you were giving a description about your classmates. Nada más un comentario de lo que escuché que mencionamos. En el caso de los earrings, recuerde que en este caso estamos hablando de un elemento plural, ¿verdad? Ya se considera plural. Por tal razón, no utilizamos ni a ni an, ¿verdad? Porque me pareció escuchar a earrings. Me pareció escucharlo, ¿verdad? Si fue así, pues hacemos la corrección y si no, pues también tenemos el comentario. Recordando que en los elementos plurales no es necesario utilizar a, tampoco an, ¿verdad? No, no los acompañamos de nadie, solo podemos mencionar she is wearing, afirmativo, she is wearing earrings, o en el caso negativo, she is not wearing earrings, ¿verdad? Que sería el caso por ahí, ¿verdad? Ese es el comentario de lo que pude escuchar cuando estábamos generando ideas, ¿verdad? Thank you. Thank you so much. Let's work on something at this moment so we have enough time to practice with the class. We're going to have a speaking practice at this moment. And this is what we will do. Right? In the speaking practice, it says work in small groups, right? And use conjunctions to describe your classmate's outfit today. Vamos a trabajar siempre en grupos y vamos a dar una descripción de lo que la persona, sus compañeras están vistiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer tal cual como lo practicamos utilizando estas palabras conectoras, ¿verdad? Podríamos decir, como ejemplo que usted ve acá, Julia is wearing, y mencionamos un artículo, and, ¿verdad? Vamos a agregar el and, she is wearing, mencionamos otro artículo, ¿verdad? Y al final utilizamos el conector, pero, but, she is not wearing, y hacemos una oración en negativo. Quiere decir que vamos a utilizar dos oraciones afirmativas y las vamos a unir con el conector in, ¿verdad? Es necesario que lo utilicemos para que lo pongamos en práctica, porque usted fácilmente me podría decir, Julia is wearing a skirt, Julia is wearing glasses, she is not wearing a ponytail band. Usted muy fácilmente me puede decir tres oraciones, pero recuérdese que cuando usted está armando una conversación, ya sea de forma escrita o cuando entabla conversación con alguien, todos estos conectores le ayudan a usted a sonar más natural y más fluido, ¿verdad? Si no está como diciendo una lista de ideas, ¿verdad? Así al azar, tal, 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 afirmativo, negativo, pero cuando usted ya utiliza esos conectores, pues demuestra usted que puede conectar ideas, ¿verdad? Y suena más natural. Y sería lo más indicado utilizar. Así que lo vamos a hacer de esa forma. Two affirmative sentences joined by in. Right? Vamos a unir dos oraciones afirmativas con in, así como usted ve en mi mini ejemplo por ahí, el modelo. Y en la última vamos a utilizar but y vamos a hacer una negativa para describir pues algo que tal vez su compañero o compañera no esté vistiendo en este momento. Right? Is there any question about this practice? ¿Existe alguna pregunta de esta práctica? No, teacher. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. We're going to work in small groups, right? And let me see. We're going to be working in groups of three and four. ¿No? Van a haber algunos grupos de tres, otros grupos de cuatro, en los cuales pues vamos a poder participar. Vamos a ir participando, como yo digo la descripción de un compañero, ¿verdad? Y todos los demás igualmente lo vamos a poder visualizar al compañero o compañera y después así sucesivamente a la persona que yo describí sería el turno de esa persona y me describe a la otra y así vamos haciéndolo, ¿verdad?
para tomar turnos, ¿verdad? Porque si solo uno describe a todos, se nos va a acabar el tiempo y los demás no practicamos. Entonces, la idea es que usted describe a alguien, esa persona después describe a otro, ese a otro, ese a otro. Así podemos hacer una ronda con lo que estamos mencionando con los compañeros, ¿ok? Let's get started and I will be checking on you. Vamos a iniciar en estos momentos y les voy a visitar por ahí para ver cómo lo estamos haciendo. Si usted finalizó, pues vuelva a comenzar. Lo que puede hacer es agregar ideas en negativo de lo que la persona no está vistiendo, ¿verdad? Y así siempre incrementamos y practicamos vocabulario utilizando color y el artículo, la prenda de vestir, que sea el que la persona está vistiendo o no está vistiendo, ¿ok? Let's get started. So much. Iniciamos. Muchas gracias. Me parece bien. All right. Hilda is wearing earrings and she is wearing pink blouse. Okay, Susana is wearing... Wait, what about the negative? Disculpe que le interrumpa, Mr. Fernando. Estamos bien, Susana. Vamos hablando de lo que Miss Elda está diciendo. Nada más agrégueme una en negativo, ¿verdad? Como me mencionó, she is wearing earrings, she is wearing a pink blouse, but... Agreguemos el conector pad y hagamos una oración en negativo de algo que usted crea que ella no está vistiendo en este momento. Y disculpe, Fernando, solo por cuestión de práctica. Dígame, Susana. Elda, but not wearing. But she is not wearing. Hagamos una oración completa. But she is not wearing. Ajá. But she is not wearing. A cap. All right. Thank you so much and congrats. Excelente, ¿verdad? Así es la idea, ¿verdad? Porque damos algo que ella está vistiendo, lo agregamos el conector and, ¿verdad? Como decir, y en español, otra oración que sería afirmativa, siempre relacionada, ¿verdad? Agregando algo más. Y por último, pues agregamos el conector but, ¿verdad? Para romper esa secuencia y mencionamos algo de lo que ella no está vistiendo, pero lo ha hecho muy bien. Thank you, Susana. Thank you, Fernando. You can continue. Sorry. All right. No, permítame que no veo a mi compañera. Bueno, Susana is wearing glass, but she is not wearing hat. A hat. So wearing a hat. Right? So wearing a hat. All right. Thank you. Continue. Sigan así describiendo y sigan practicando. Voy a chequear a los demás para ver cómo están, pero estamos muy bien. Les felicito y les animo a seguir describiendo a sus compañeros. Thank you. Bye. 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 You're welcome. I'm a book. Okay. Okay. Miriam is wearing a rose blouse. And she's wearing earrings, but she's not wearing a cap.
Yes. Vamos a ver. Estela. Estela is wearing a black t-shirt. Pero ¿qué más? Es que Estela muestra la mano. Le voy a poner algo, ¿eh? Ya no llamo. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? A la vimos todo. Pencil. Uh-huh. En pencil. En colors. But she is not a scarf. She is not wearing a scarf. Thank you so much. Thank you so much. Well done. Continue. Les animo a que sigan practicando. Lo estamos haciendo muy bien. Thank you so much. Osmin is wearing a white t-shirt. He's wearing a watch. But he's wearing a cup. He's not, exactly, right? Podemos decir he's not o podemos utilizar la contracción, la he isn't. Cualquiera de las dos opciones es válida. Thank you. Osmin is wearing not sunglasses. Okay. Wearing creo que va después de la afirmación o la negación, ¿verdad? Exacto, en este caso decimos la persona Osmin is not wearing. Ajá. Si fuese negativo, utilizamos is, el verbo to be, después la negación y después el verbo en ing. Mm-hmm. Thank you so much. Continue practicing. Thank you. You're doing nice. Thank you so much. Okay. Thanks. Exacto. Okay. Practiquemos. Okay. The teacher is wearing headphones. He is wearing a chair. Mm-hmm. But he is not wearing a jacket. Mm-hmm. Okay. Nice. Okay. Nice. Thank you. Good description. Thank you so much. I want to listen to more of you. Quiero escuchar a algunos demás, a los demás compañeros. Thank you. Okay. Teacher is wearing headphone. Mm-hmm. What color? Black. Black, black headphones. Thank you. Mm-hmm. He's wearing the shirt. The shirt color blue. Mm-hmm. The blue shirt. Let's go for the negative. Vamos ahora por la negativa. But he's not wearing glasses. All right. He's not wearing glasses. He's not wearing tie. Mm-hmm. Thank you. Thank you so much. And that's correct. Perfect. Let's continue practicing. Thank you so much. So you can continue practicing. Les animo a seguir practicando. Lo estamos haciendo bien. Recuérdese que cuando hablamos de ideas que son relacionadas, en este caso utilizamos el conector en, ¿verdad? En este caso las afirmativas. Tal persona está diciendo esto y tal cosa y tal cosa. Y podemos hacer una lista, ¿verdad? Y cuando ya vamos a hablar de algo que no es similar a lo que ya se mencionó, como algo que no se está vistiendo, pues utilizamos el conector but. But he's not wearing. Y podemos hacer una lista también, ¿verdad? De los elementos que la persona no está vistiendo, ¿ok? Thank you so much and well done. Okay, continue. Thank you. Bye. Bien, Elba, si quiere. Hello. Yo estamos en grupo, ¿cómo lo?
Yeah, we continue. Yeah. I just want to listen. Solo vine para escuchar. Nancy's wearing shirt, black shirt. No, perdón. Es white. White shirt. Ajá. And she's wearing she is wearing, but she is not wearing tea, tie, but she is not wearing hat. Hat. Thank you. But she is not wearing jacket. Okay, thank you so much. Continue, continue. That's nice. Les animo a seguir practicando. Lo estamos haciendo muy bien. Thank you. Bye. Yo creo que ya nos vamos. Oh, I want to listen. Nada más vine a escucharme. Continúe. Okay. Zulma is not wearing a dress. Zulma is not wearing boots. Wearing boots. Uh-huh. Thank you. Zulma wearing a blouse, animal print. Animal print blouse. Uh-huh. Thank you. Ah, excellent. Thank you. Zulma is happy. Yes, of course. Thank you, thank you. Two more minutes to practice. Thank you so much. Les animo a seguir practicando. Tenemos okay, aproximadamente 2 minutos. Agregar detalles de lo que la persona está vistiendo o tal vez de lo que no está diciendo. Muchas gracias. Thank you. Thank you, teacher. Ah, yo tenía, exacto. Entonces, eso es lo que puede. Teacher, Cindy tiene un problema con la plataforma. Ah, y eso, cuénteme. Que le mandaron un mensaje que no estaba haciendo los ejercicios. Entonces, yo le digo que probablemente puede ser porque abajo de cada video hay un como chat para en comentar. Donde hay que poner comentarios. Sí, podría sí, ser. Los he puesto y o también dice que grabemos y subamos el link, también lo he hecho. Uh-huh. Y al finalizar de cada ejercicio le ha dado revisar sus respuestas para obtener el resultado de cuántos puntos ganó en la práctica. Enviar. Ajá. Sí. Ok. Si gusta lo que puede hacer como recomendación en general, ¿verdad? Si le han comentado que tal vez no han visto su progreso, usted puede tomarle captura ya sea al resumen de las unidades o las secciones, porque ahí parece que le aparece cuántos puntos ganó en cada práctica, digamos 25 de 25, y ahí le da como un resumen, o al final donde aparece el gráfico, así como un compañero creo que lo compartió, tal vez usted puede entrar a la plataforma, ver su progreso y tomar una captura y pues hacerle el comentario a la persona que le escribió. Puede ser que uno no sabe, pues tal vez puede haber sido algún error de mensaje, pero si usted tiene ahí la evidencia que usted sí ha trabajado y su plataforma le dice a usted que tiene ya cierto porcentaje completo, igual les puede servir esa información a mis compañeros para que ellos revisen y verifiquen, pues si es que de verdad habrá ocurrido algo al momento de su progreso o habrá sido algún error, pues que ojalá que eso sea, ¿verdad? Para poder que ellos estén seguros, ¿verdad? De que usted ha progresado. Ok, muchas gracias. Perfect, perfect, perfect. Thank you so much, people. We return to the main room at this moment. Thank you so much. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you, teacher. Teacher, tuvimos una duda. Tell me, dígame. Una compañera está usando pijama de trabajo. Ah, interesting. Podríamos decirle a work pijama, right? No problem.
It's possible. Yeah, why not? Right? Thank you. Teacher, ¿cómo se dice audífonos? Handphones. Podría ser, si son de diadema, así como yo los tengo, serían headphones. Si son de pastillita, usted le dice earphones. Earphones. ¿Cómo se escribe? Ya se lo escribo en pantalla por acá. Permítame, deme un segundito. Se lo puede decir headphones. Ese sería los grandes de diadema que yo tengo puestos. Y el otro sería earphone. Porque van metiditos en el oído, en el ear. Por eso le ponen ear. Okay. Solo para hacer la especificación de qué tipo de, en este caso, de audífono es. Exacto. Nada más. Okay. Nosotros todos les llamamos audífonos nosotros. Pero en okay. inglés sí existe una diferencia. Ok, people. Thank you so much. Tell me, dígame. Tengo una pregunta, ¿cómo se dicen esas, creo que argollas, creo que son unas cositas grandotas que usamos nosotros? ¿Cómo se dicen las earrings? Sí, siempre podemos llamarlo earrings, no hay ningún problema. Ok. Thank you. All right, people, I appreciate on your collaboration and your disposition to be in the class. Today we're going to stop and we continue tomorrow. Vamos a finalizar esta noche. Muchas gracias por el esfuerzo de estar acá y quedarse en toda la sesión. Continuamos mañana con más práctica. Mañana vamos a practicar cómo hacer preguntas con eso del presente continuo, ¿verdad? Así que les espero mañana a la misma hora, ¿ok? Have a good night, people. Thank you so much. Good night, teacher. Take care. Take care. See you. Bye, everyone. Bye.